tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles. Giorgio de Chirico, el artista de la pintura metafísica. Pintor italiano, descendiente de una vieja familia de Constantinopla, perfectamente cosmopolita, definió el arte metafísico. En sus propias palabras dijo: "La abolición del significado en el arte no es los pintores los que la inventamos. Seamos justos, este descubrimiento viene del polaco Nietzsche, y si el francés Rimbaud fue el primero en aplicarla a la poesía, yo, este servidor, la aplico por primera vez en la pintura". Entusiasmado por la filosofía de Schopenhauer, Nietzsche y Otto Weininger, sus teorías serían una influencia determinante en la concepción de su pintura y el hilo conductor de su propia existencia. Es el poeta Guillaume Apollinaire quien, impresionado por la singularidad y novedad del artista, es el primero en calificar los paisajes de Chirico como metafísicos. En la filosofía, este término hace referencia a la búsqueda racional del sentido de las cosas. En las composiciones enigmáticas que Chirico desarrolla, hay un estilo realista. En efecto, las temáticas asociadas a los objetos que él juxtapone sin lazos evidentes parecen evocar una búsqueda del sentido o de diálogos metafísicos. Entre 1911 y 1915, su pintura tendrá una difusión sin precedentes. Y gracias a Apollinaire entra en el círculo de la vanguardia parisina y conoce al galerista Paul Guillaume, quien lo representará hasta 1930. De Chirico integra sutilmente las lecciones plásticas de artistas de su época, como Pablo Picasso, Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Costantino Brancusi o Alexandre Archipenko. Muchas de sus obras también hacen referencia mitológicas y la lectura de sus obras no tienen una interpretación única. Es la combinación de diferentes sentidos que se encuentran en el corazón de sus pinturas. André Breton, en el Manifiesto del Surrealismo, considera a Chirico como el precursor de una mitología moderna todavía en formación. Sin embargo, nunca fue parte de este movimiento debido a que él conservó la misma interrogación metafísica en todas sus obras, lo que lo hacía diferente del grupo de los surrealistas. Thank you.
La exposición en el Museo de la Orangerie resalta esos primeros años del artista italiano en París y la concepción del arte metafísico.